Buenas tardes, ¿podemos empezar? Hola. Por favor, ¿pueden bloquear sus micrófonos? Bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. Agradecerles por el tiempo que están disponiendo el día sábado. Seguramente sus compañeros se irán incorporando. Antes de continuar la presentación, el día jueves hemos tenido algún percance con el tema de las conexiones, si no me equivoco. Y en ese sentido, entonces, como siempre, vamos a compartir el reporte de lo que es el COVID. Hasta el día de ayer, 30 de julio, casos nuevos se han presentado 855 y un total de 472.813. Nuevos fallecidos 22 y en el departamento de Potosí, nuevos casos 38 de 24.057. Lo que se está avanzando son la vacuna del COVID, 4.487.894 con primera dosis y 1.502.696 con segunda dosis. Entonces, se está disminuyendo poco a poco, pero lo más importante es que la vacunación está avanzando significativamente. Entonces, he compartido con ustedes dos presentaciones. Vamos a intentar acabar con las dos presentaciones, pero antes de poder continuar, no sé si alguien me puede contestar cuál es el instrumento básico de la política de salud, de la actual política de salud, y en la experiencia de ustedes que están yendo al Hospital Daniel Bracamonte, ¿manejan o no manejan carpeta familiar en el Hospital Daniel Bracamonte? Y esas dos preguntas, por favor, si alguien pudiera contestar. Hola. Doctor, buenas tardes. Con respecto de la carpeta, sí, doctor, sí se maneja y creo que se maneja en todos los hospitales acá en Potosí. Y bueno, respecto a la otra pregunta, no sabría decirle, doctor. Ya, una preguntita. Ustedes están yendo al hospital a Daniel Bracamonte a hacer práctica. ¿Están seguros que en el hospital Daniel Bracamonte, que es un hospital de tercer nivel, maneja la carpeta familiar? ¿Sí o no? ¿O no estamos seguros? Doctor, buenas tardes. Creo que no estamos seguros, ya que el año pasado, como este año, por todo esto del COVID, no estamos asistiendo a prácticas. Ya. Bueno, entonces, en el momento que pudieran ir a algún hospital, ya sea de segundo nivel, de primer nivel, o el Hospital Daniel Bracamonte, simplemente por indagar y corroborar este hecho, van a preguntar si se maneja o no carpeta familiar. Yo tengo conocimiento que, particularmente en el Hospital Daniel Bracamonte, siendo un hospital de alta complejidad y de tercer nivel, no manejan carpeta familiar. Pero la política de salud TAPSI no dice
que en el establecimiento de tercer nivel tienen que manejar, en los otros no. La política es una política general y todos los establecimientos de primer, segundo y tercer nivel deberían manejar. Y la otra pregunta que les hacía era, ¿cuál es el instrumento básico de la implementación de la política? Es la carpeta familiar. Si un establecimiento de salud no tiene la carpeta familiar, no maneja la carpeta familiar, podríamos llegar a la conclusión que no han implementado la actual política de salud. Y la actual política de salud, como hemos indicado, ya se está implementando desde el 2006, son más o menos ya 14 años que deberían estar todos manejando. Entonces, con esas reflexiones, voy a nuevamente compartir con ustedes la pantalla de la presentación. Hay dos presentaciones y vamos a intentar acabar hoy día con las dos presentaciones. Un minutito, por favor. Entonces, ahí tienen la presentación de lo que es la estructura social. No sé si me escuchan para seguir adelante, por favor. Sí, doctor, se le escucha. Ya, entonces, esa estructura social que ven ahí, que la anterior clase ya estábamos explicando, parte desde la parte del lado derecho. Empieza con la autoridad local de salud. Toda comunidad o todo barrio debería tener una autoridad local de salud. Por eso se llama ALS, Autoridad Local de Salud. El conjunto de las autoridades locales de salud deberían conformar el Comité Local de Salud. Este Comité Local de Salud tiene que interactuar, trabajar con el establecimiento de salud. El establecimiento de salud puede haber un auxiliar de enfermería o puede haber un médico. O puede haber todo un equipo de salud de más de 15, 20 personas. Y este comité local de salud tiene que coordinar y trabajar con el personal del establecimiento de salud. El conjunto de comités locales de salud conforman el Consejo Municipal de Salud. El Consejo Municipal de Salud, a través de la
del comité de vigilancia, que es su representante, interactúa con el gobierno municipal, con el DILOS, el directorio local de salud. Y el conjunto de consejos municipales de salud conforman el Consejo Departamental de Salud. El Consejo Departamental de Salud, a través de la Asamblea Departamental, coordina con el Servicio Departamental de Salud, con el SEDES. Y el conjunto de los consejos departamentales de salud conforman el Consejo Nacional de Salud, que tiene que interactuar, reunirse con el tema del Ministerio de Salud y Deportes, y se tiene la Asamblea Nacional. Esta es la estructura social que plantea la política para en todos los niveles de gestión que hemos indicado, ya sea a nivel de establecimiento de salud, a nivel del Consejo Municipal de Salud, exista lo que hemos dicho: primero, la participación social en los problemas de salud, y se genere la corresponsabilidad, que de manera que la población no sea como un elemento que esté siempre observando que no funcione el hospital, que el personal no viene, que hay muchos problemas en el establecimiento de salud, sino compartir la corresponsabilidad para que ellos pudieran generar, ayudarnos a resolver los problemas que existiesen. Con este ejemplo voy a poder graficar lo que digo. Si un alcalde no quiere dar recursos al establecimiento de salud, y si la estructura social como el Consejo Municipal de Salud está trabajando con nosotros, pues esta instancia será la que exija al alcalde que realmente designe los recursos que por ley le corresponde al establecimiento de salud. Si bien como dependientes del SEDES, de la alcaldía, no necesariamente podemos tener una presión muy fuerte hacia el alcalde, pero ya la estructura social, porque no es dependiente, exigirá que se cumpla la designación de recursos económicos. Por eso creo que si lo entendemos bien, la participación social en el marco de la corresponsabilidad, tendremos mejores oportunidades de recursos económicos, recursos humanos, logística, para que funcione el hospital. De esta manera está la estructura social. Posteriormente, ahí tenemos las funciones de la autoridad local de salud. Ustedes van a leer con detalle, yo simplemente voy a mencionar unos dos o tres ejemplos. Es decir, la autoridad local de salud moviliza a la comunidad para la identificación de necesidades, demandas y soluciones. La autoridad local moviliza a la comunidad para la realización de seguimiento de las actividades del personal de salud. Vigila el cumplimiento de los proyectos. Informa sobre sus acciones de vigilancia. Estamos, por ejemplo, si hubiéramos logrado generar toda esta corresponsabilidad a nivel de las autoridades locales, a nivel de las OTBs, probablemente el manejo del COVID, es decir, el control para que todos cumplamos medidas de bioseguridad en toda la población, tal vez a través de estas instancias del presidente de junta vecinal, etcétera, hubiéramos hecho que se movilicen, probablemente hubiéramos tenido mejores resultados que las que hemos tenido a nivel nacional y departamental. Entonces, este es un poco, el personal de salud debe conocer las funciones de la autoridad local de salud. De igual manera, tenemos ahí las funciones del Comité Local de Salud. Y nuevamente, como ustedes tienen la presentación, simplemente voy a dar algunos ejemplos. Moviliza a la comunidad para la planificación en corresponsabilidad con el personal de salud. Dirige los CAI. Los CAI son los Comités de Análisis de Información en Salud. Y con la comunidad se realizan este análisis de información en salud. Verifica la existencia de recursos en salud. Moviliza a la comunidad para la realización del seguimiento de las actividades. Es decir, ahí tienen ustedes varias funciones que deberían tener los comités locales de salud en este marco de la corresponsabilidad que decimos que manejamos. También tenemos ya a nivel local la red social, igual ahí están las funciones, particularmente a nivel del Consejo Municipal.
solicita informes del CAI local, del Comité Local de Salud, realiza control social al personal de salud y al Comité Local de Salud, evalúa acciones en la gestión compartida del Comité Local de Salud, apoya al personal de salud en actividades claves, ahí se va generando la corresponsabilidad. Y a nivel de Consejo Municipal igualmente hay funciones, garantiza el ejercicio de la gestión compartida a nivel local, informa a los comités de salud, a los comités locales de salud sobre las acciones. Esto es importante, el último, sobre el cumplimiento del POA, informa a los comités de salud sobre el cumplimiento de la Estrategia Municipal de Salud y del POA. El POA es el Plan Operativo Anual. Cada establecimiento de salud cada año presenta su POA, donde está los recursos económicos y las actividades, y esto es lo que tendría que, aparte de controlar, coadyuvar y apoyar que se cumpla el plan operativo anual en la estructura social que es el Consejo Municipal. A nivel departamental, el Consejo Departamental igual articula las demandas de salud de los comités municipales, negocia con el CEDES directamente y con las gobernaciones soluciones a las demandas de salud, realiza control social a la gestión de salud, impulsa a los consejos municipales, es decir, varias funciones que debería cumplir el Consejo Departamental de Salud. Y el Consejo Nacional, ya la estructura a nivel nacional, participa en la gestión pública de salud, implementa el control a todas las instituciones en salud, convoca a la Asamblea Nacional para generar políticas públicas de salud. Participación de la construcción de la política de salud, seguimiento a la implementación de la política nacional, verifica el presupuesto nacional para la salud, es decir, la Asamblea Nacional, que ya tiene una instancia de intervención o de interacción nacional, debería pelear por un mayor presupuesto a la salud, es decir, en este momento hay un presupuesto entre el 5%, estaba hace tiempo una ley que decía que el 10% de los recursos del Tesoro General de la Nación deben ir a salud, pero no para poder atender el Sistema Único de Salud, para que los establecimientos realmente tengan recursos para poder atender este seguro universal, requiere más presupuesto, por lo tanto esta asamblea debería pelear o gestionar para que a salud le den el 15, 20, 25%, de otra manera no vamos a poder garantizar que los establecimientos de salud puedan atender el Sistema Único de Salud. Y ahí tenemos ya a nivel del primer nivel de atención, el personal de salud, ¿qué debería hacer? Miren, primero dice carpeta familiar, debería llenar las carpetas familiares, debería participar en las actividades con la comunidad, debería hacer una facilitación de la planificación local, seguimiento al manejo de las boticas comunales, son las farmacias que hay a nivel de la comunidad, y debería trabajar con los responsables de salud que son promotores de salud. Eso es lo que debería hacer un personal de salud que trabaja en un primer nivel de atención, es decir, un puesto de salud o un centro de salud donde está un médico y un puesto de salud, un auxiliar de enfermería. Ya en el servicio, ¿qué debería hacer un auxiliar o un médico en el servicio de salud de primer nivel o segundo nivel de atención? Es atención integral en salud a las personas. Debería ser referencia y contrarreferencia de las personas, debería ser vigilancia epidemiológica, debería ser control de brotes, canal endémico, debería ser informes de salud. Ahí están todas las funciones del personal de salud y de los médicos, ¿no? En el tema de gestión debería trabajar o articularse con los comités locales de salud, debería planificar con los comités locales de salud, debería dirigir los comités de análisis de información, eso mensualmente o bimensualmente debería ser el personal de salud.
Y ahí describimos, digamos, el perfil profesional de los establecimientos de salud, donde se menciona que debería tener capacidades técnico-clínicas según el nivel de atención, ya sea primero, segundo, tercer nivel, conocimientos y habilidades y actitudes favorables para el desarrollo de las acciones de prevención y promoción, conocimiento de la realidad social, económica y cultural de la región donde uno va a trabajar, es decir, ya los municipios de Yocaya, Betanzos, Tupiza, Uyuni, etcétera, capacidad de liderazgo para encarar las problemáticas de salud, conocimientos y habilidades y actitudes favorables, aptitudes y actitudes de respeto, valoración y articulación y complementariedad para el tema de las culturas, habilidades gerenciales. Eso es lo que en este momento vamos a llevar durante toda la gestión, estas habilidades gerenciales de planificación, administración, evaluación, investigación. Y ahí, como les decía en la pregunta, ¿cuál es el instrumento básico de la implementación de la política? El instrumento básico de la implementación de la política es la carpeta familiar. Y ahí hay un formulario donde se programa, es un formato donde se ve las visitas domiciliarias. Se tiene que indagar a través de este formulario las necesidades básicas que tiene la comunidad, si tiene agua, luz, servicios básicos, porque habíamos hablado de condicionantes y determinantes. Si existen varios factores que no tiene la comunidad, como agua, luz, seguramente tendrá mayores problemas de salud, que es importante determinar esa situación. Se hace, ahí tienen un formato de planificación de las necesidades de la comunidad. Y tenemos el CAI, donde se hace la evaluación del cumplimiento. En el CAI se podría hablar, ya sea de atención, promoción, se identifican problemas, y hay una columna de identificación de problemas, cuáles son las causas de este problema, qué debemos hacer o cómo vamos a hacer. Básicamente estamos trabajando y planificando con la comunidad para resolver los problemas que existe en una comunidad o en un municipio. En el tema de promoción, igualmente hay un formulario en el cual se puede utilizar para poder identificar qué problemas y cómo podemos abordar desde la estrategia de la promoción de la salud. Entonces, hubiéramos concluido esta presentación y vamos a complementar mucho más rápida una nueva presentación para poder tener completo todo lo que es los elementos de la actual política de salud. Mientras esté cambiando la presentación, no sé si alguien puede complementar o tienen alguna duda, alguna pregunta para que pueda contestarles. No sé si tienen alguna duda, algo que complementar sobre la actual política mientras esté cambiando la otra presentación. ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien, doctor. Estaba entendible. ¿Desde cuándo se ha implementado la actual política de salud? Doctor, ¿desde el año 2006? Sí, desde que está en el gobierno el MAS, es 2006. Y básicamente ya son 14 años, pero existen muchas debilidades en los establecimientos de salud de la implementación de la política. Muchos de los establecimientos de salud no manejan la carpeta familiar. Muchos han llegado a llenar el 100% de la carpeta familiar y no lo utilizan. La carpeta familiar debería
conllevar al interior la historia clínica que manejamos los establecimientos de salud. Y es por eso que mientras esté vigente la actual política de salud, el personal de salud y todos debemos implementar la política. Eso no significa que la actual política va a estar, digamos, durante todo un tiempo. Si hay un nuevo gobierno el 2025, habrá una nueva política de salud. Y nuevamente les digo, creo que cualquier política que pudiera estar en vigencia, nosotros como personal de salud, como médicos, debemos en su momento o en el periodo que nos toca poder implementar la política que está vigente porque la política va en beneficio de las personas. Entonces, para complementar todo sobre el tema de la política, y no sé si esta pregunta más me puede contestar, ¿por qué hacemos tanto énfasis en poder conocer y poder, digamos, dominar a profundidad la actual política? ¿Para qué nos sirve tener este conocimiento de la política de salud? ¿O por qué el personal de salud de los establecimientos de salud deberían dominar o manejar muy bien la política de salud? ¿Me escuchan? Hola. Doctor, ahorita le escuché entrecortado. No sé si los demás le habrán escuchado entrecortado ahorita. Ya, les preguntaba si para qué estamos haciendo énfasis en la política de salud, o por qué el personal de salud debería conocer y manejar muy bien la política de salud. Bueno, para ir avanzando, es necesario que el personal de salud y nosotros conozcamos bien la política, porque todo lo que indica la política de salud, los programas de salud que hemos pasado con ustedes, esas actividades de los programas son las que cada día se deberían cumplir a la población. Es decir, la ejecución de los programas de salud, la distribución de muchos beneficios que tiene la población. Si el personal no conoce qué se debe hacer en los establecimientos de salud, entonces básicamente estarían como no dando los derechos a la población en el tema salud. Por ejemplo, el Sistema Único de Salud, el Seguro Universal de Salud, habla de que muchas de las enfermedades es de carácter gratuito en los establecimientos de salud. Los establecimientos deberían distribuir a los niños NutriBebé, pero al 100% de los niños deberían darles micronutrientes, deberían darle vitamina A, deberían darle las vacunas. Entonces, si el personal no conoce lo que en realidad, qué actividades y programas plantea la política de salud, estos derechos no van a llegar a las personas. Por eso, en el día a día, cada día, los establecimientos de salud deben realizar actividades y cumplir lo que dice la política. Entonces, rápidamente, para poder tener completo la política SAPSIL, voy a compartir con ustedes otra presentación donde agarra elementos importantes. La actual política de salud se denomina SAPSIL, que es Salud Familiar Comunitaria Intercultural. Esto ha sido gracias a varios eventos de movilizaciones que se ha dado. Yo les he indicado que la actual política es una construcción de profesionales bolivianos. La política se ha construido con experiencias
de varios departamentos, y Potosí ha sido uno de los que más ha contribuido en la construcción de la política SAPSI. El instrumento básico de la implementación de la política es carpeta familiar, y la carpeta familiar en Tupita se ha implementado en 1990. En 1994, Sacaca, que es uno de las coordinaciones de SDED, ya manejaba la carpeta familiar. Son experiencias exitosas en salud que han contribuido a la construcción de esta política que es la salud familiar comunitaria intercultural. Y ahí tendríamos que hablar el tema de que desde 1970 ya en Almata se hablaba de la atención primaria en salud, y básicamente ahí ya se hablaba de lo que es medicina social. La medicina social con un enfoque, ya no de un enfoque asistencial, sino un enfoque más de promoción de la salud, de prevención de la salud, porque estos, no se olviden que la salud pública tiene cuatro funciones: prevención, promoción, curación y rehabilitación. Se ha entendido durante muchos años que el resolver problemas de salud de la población se tiene que incidir en el tema de la salud pública, y desde 1978 ya se hablaba de medicina social y el tema de la promoción. Hay eventos históricos como en 1952 que se ha luchado por el derecho a la salud y la vida. En 1983 proponía el Plan Integral de Acciones en Áreas de Salud, los PIAS, es decir, en ese año ya se hablaba de que el personal debería no esperar a las personas en los establecimientos de salud, sino que el personal de salud debería proyectarse a la comunidad, a la familia. En 1994 hemos hablado de la ley de la participación popular, donde ya los recursos distribuyen a los gobiernos municipales para que estos se hagan cargo de la salud. En el 2003 ha habido los movimientos por el tema de la guerra del agua, de la guerra del gas, donde han luchado para que muchos aspectos de la salud sea un derecho, y se ha conseguido con la Constitución Política del Estado. El 2005 y el 2009 ha habido las asambleas constituyentes, donde se ha logrado que la salud sea un derecho. La nueva Constitución Política del Estado plantea la salud como un derecho, y eso se ha logrado el 2009. La construcción de la política son experiencias locales, son experiencias de muchos municipios, y ahí, como les decía, Potosí ha contribuido significativamente a la construcción de la política de salud. Y ahí vemos la política SAPSI, que tiene sus cuatro principios, como es la participación social, la integralidad, la intersectorialidad, la interculturalidad. Tiene un componente de gestión participativa y control social, y tiene un componente de atención integral. Tiene un enfoque a la familia, por eso es salud familiar comunitaria intercultural. Ahí podemos ver que la política, la SAPSI, es una política pública que es la nueva forma de sentir, pensar, comprender y hacer la salud. Sentir, porque tiene reacción emocional individual y colectivo. Pensar, reconoce las diferentes maneras de ver la salud. Y hacer es la acción intersectorial y participativa. Entonces, va dirigido a la persona, familia, comunidad, al enfoque de la madre tierra, al tema del cosmos. Es un proceso de gestión y atención. ¿Cuál es el objetivo de la SAPSI? Contribuir a la eliminación de la exclusión social en salud. Si se acuerdan, hemos hablado de tres barreras para que las personas no puedan acceder a los establecimientos de salud: la barrera económica, la barrera geográfica y la barrera cultural. Después de tantos años de desarrollo de la salud, el tema de la barrera geográfica se ha superado, porque hoy tenemos más de 514 establecimientos de salud
lo que antes, hace más o menos de 15 o 20 años, solo había unos 50 o 70. La barrera económica, si las personas tenían que pagar por servicios, hoy el Seguro Universal y el Sistema Único de Salud rompe la barrera económica y para la población muchas prestaciones son de carácter gratuito. Es gratuito para la persona, pero el municipio paga de esos servicios, es decir, un parto que cuesta 120 bolivianos no pagará la persona, pero el municipio paga por esa atención de parto. Si el establecimiento de salud ha atendido en un mes 10 partos, tendrá unos 1.200 bolivianos que ha ingresado para poder atender sus necesidades. Entonces, con el Seguro Universal de Salud, que también ha ido evolucionando desde el primer seguro que tenía 50 prestaciones, ahora que deben ser la mayoría, tiene que ser atendida en forma gratuita. Y la barrera cultural es por el tema de la interculturalidad, que significa respetar a los pueblos indígenas originarios, respetar su vestimenta, respetar su forma de curarse, su medicina tradicional. Y con esto estamos tratando de romper las barreras y que la persona sea atendida y ya no sea excluida. Ese es el objetivo de las SAPSI. Principios de la política SAPSI, ya lo hemos mencionado. Ahí tenemos más claramente la participación social, la intersectorialidad, la interculturalidad y la integralidad. Entonces, ¿qué es la participación social? Ahí hay básicamente varios elementos. La participación social lo tenemos que utilizar para hacer una planificación, una ejecución y administración y seguimiento al control social y hacer acciones para resolver los problemas de la salud. ¿Qué es la intersectorialidad? La intersectorialidad habla que como sector salud no vamos a poder resolver como sector algunos problemas. El tema de la desnutrición no vamos a poder resolver si solo abordamos desde el punto de vista desde el sector salud. Tenemos que aliarnos con educación, con producción para mejorar las condiciones de la familia, de la comunidad y poder primero que mejoren sus ingresos, tengan buena alimentación y de esa manera la desnutrición podamos disminuir. Por lo tanto, no es solo una acción solo del sector salud, sino de otros sectores. Por eso habla el tema de la intersectorialidad. O como otro ejemplo, es decir, hoy tenemos un problema como es el embarazo en adolescentes. No solo como sector salud vamos a disminuir los embarazos en adolescentes, tendremos que hablarnos con educación para que en el plan curricular se pueda hablar de salud sexual reproductiva. A eso se refiere el tema de la intersectorialidad. La interculturalidad es poder respetar, aceptar a los pueblos indígenas originarios con su música, con su cultura, con su medicina. Y con esto no estamos diciendo que nosotros médicos vamos a practicar y hacer medicina tradicional. Simplemente tenemos que lograr que sean nuestros aliados estratégicos para que ellos, si no pueden resolver algo, nos puedan referir en forma oportuna. Pero si nos cedamos a que cuestionamos su forma de curarse, pues no van a venir con confianza a cuando ellos están atendiendo pacientes. Entonces es una forma de que sean nuestros aliados para que en forma oportuna nos puedan mandar pacientes y nosotros podamos resolver. Y la integralidad, si una persona viene al establecimiento de salud, tenemos que no solo ver por el motivo que ha venido a la consulta, sino darle todos los beneficios que tiene esta persona. Es decir, si viene un niño menor de 5 años, tendremos que darle todas sus vacunas que le faltan, micronutrientes, hacerle control, crecimiento y desarrollo, darle vitamina A, es hacer la integralidad de las acciones, no simplemente por el motivo que vino a la consulta, porque con eso estamos ofreciendo todos los derechos que tiene en salud la persona.
La estrategia de la política SAPSI, hemos indicado que es la promoción de la salud. ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Entonces les decía que la estrategia de la política es la promoción, y ahí lo que nos indica que se tiene que hacer alianzas estratégicas, se tiene que hacer educación en salud, se tiene que lograr la movilización social. Esta movilización social se puede utilizar, como les decía, para poder movilizar a la comunidad, por ejemplo, en el tema del COVID o en el tema de una vacunación a todos los canes. Es decir, hay que movilizar a la comunidad en todos los problemas de salud y transformación de los servicios, es decir, mejorar los servicios de salud. Y ahí tenemos la educación de salud para la vida, en el tema de promoción, de orientación de servicios, movilización social, alianzas estratégicas. Ahí explicamos qué es educación para la vida, explicamos lo que es movilización social, explicamos la reorientación de los servicios en beneficio de la población. Tenemos que lograr las alianzas estratégicas para lograr, como les decía, en el tema de promoción, escuelas saludables, cuarteles saludables, mercados saludables, que básicamente garantizarían la atención. Ahí tenemos la descripción del componente de gestión participativa y el componente de atención, es decir, la política plantea un componente de gestión participativa y un componente de atención en salud, pero esta atención en salud tiene que ser integral e intercultural. Debemos trabajar en los determinantes de la salud, y ahí hablamos del componente de la gestión participativa. Explicamos el tema de la gestión participativa, cómo debe ser. Tenemos que hacer planificación, ejecución, administración y control, seguimiento, y ahí está cómo se debe hacer. Esta es la estructura social que hemos hablado en la anterior presentación, cómo se tiene que en cada nivel interactuar. Y en el componente de atención integral, ya son la atención a las personas en los establecimientos de salud. Y ahí describimos qué acciones debemos hacer, cómo debemos trabajar en la comunidad, en el establecimiento. Hablamos de la relación horizontal que debemos tener con la comunidad, el respeto a la cosmovisión, comunicación fluida, y deberíamos tratar de manejar el idioma, pero eso creo que va a ser un poquito difícil, porque si manejaríamos el idioma, seguro podríamos poder cambiar mejor a la población, ¿no? Respeto en la decisión de la persona, familia y comunidad. Y ahí está un poco el modelo que queremos cambiar, es decir, la política de salud plantea de que no debemos esperar a las personas que vengan a los establecimientos de salud, sino que el personal de salud, los médicos, deberíamos salir hacia la comunidad y la familia. En los municipios donde, en los 41 municipios que tiene Potosí, si nosotros esperamos en el establecimiento de salud, seguramente al día todo el equipo médico atenderá entre 3 o 4 pacientes al día. Entonces la gente no viene y no demanda servicios de salud. Por lo tanto, si nosotros somos responsables de salud del municipio, debemos proyectarnos hacia su comunidad y hacer las visitas domiciliarias, llenar la carpeta familiar, hacer seguimiento de los problemas de salud. Y eso fácilmente está en teoría, pero en la realidad ese hecho no se va cumpliendo. Pero así es un poco el cambio de paradigma de la política. Y ahí tenemos la estrategia de la política con médicos especialistas SAPSI. Hay una especialidad de la SAPSI, así como hay medicina interna, pediatría,
cirugía, también tenemos especialistas SAPSI, se conforman los equipos médicos SAPSI, los médicos comunitarios del Bono, las unidades de nutrición integral, se trabaja con el personal de salud de los hospitales para darles sostenibilidad y entre todos podemos cambiar la situación de salud de nuestro municipio, de nuestro departamento. Con las dos presentaciones creo que ustedes tienen completo cuál es la actual política de salud y en algún otro momento hablaremos más específicamente los programas de salud. Pero hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Si no, estaríamos encontrándonos el próximo jueves en el horario que nos toca. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre la política de salud que hemos hablado ya dos clases seguidas. Hola. Todo claro, doctor. Bueno, entonces, si no habría ninguna pregunta, muchas gracias. De todas maneras, tienen las dos presentaciones y como les decía también al empezar este tema de las políticas de salud, todas las anteriores políticas no vamos a preguntar en el examen, pero sí vamos a preguntar el tema de la actual política, porque esta política está actualmente en vigencia. Entonces, nada más sería muchas gracias y hasta el día jueves. Un saludo y hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.